Teatro, hablando sí. de teatro hablando de, de Gabriela creo hablando de Gabriela de hablando bien. de Higgins hablando de, de gente de tantas cosas de sí. tanta gente de esta gente de la que se te ocurre <laughs> escribir en teatro y ahora se te ocurrió escribir eh, cuchillos a mí me pasa que conociendo tu trayectoria como dramaturgo pero com sobre todo como escritor de libros eh, para niñes mm. Me cuesta siempre yo hago un ruido cuando iba a decir infantil y es como, no, porque tengo problemas también con eso, pero siento que la literatura para niñas es todo menos infantil. Eh, es, requiere mucho. Sí, ahora yo creo que, que uno tiene dos caminos. A rato que yo tomo alternativamente los dos, por eso me pierdo. Uno es no ponerle tanto y decir, ya, infantil. Ya fue. Como el, el, la palabra no importa tanto, importa cómo la usamos. Ya. Eh, y la otra es darse la vuelta. Entonces, por ejemplo, yo tengo un, un libro que es para gente reciente. ¡Qué lindo! Porque me pareció que es la manera más respetuosa de hablar de esas personas. Gente reciente, me sí. gusta, lo voy a adoptar, me parece súper bonito. Bueno, Cuchillos es un libro que... Ahí voy a hacer, te, te lo lanzo como teoría después de haberlo leído, que de alguna manera mantiene esto que podríamos vincular con la literatura para gente reciente, eh, que es como la, la lógica, tiene como un tono de cuento. Uno podría pensar, sí, ¿no? Sí. Está situado en un mundo X en donde hay un par de personajes. Luego, ese tono no necesariamente se condice con las cosas que pasan. Porque pueden pasar cosas bastante violentas en cuchillos sí. y en este mundo que describen. Entonces, es sí, importante. Esto no es para niñas, por favor. No, esto no es para niñas y aunque pueda tener este. No, porque nos metemos en lugares bien oscuros sí. y bien violentos, ¿no? Pero no explícitamente y entonces ahí también hay, hay un juego entonces hablar de, de ese tono y de, del cruce no que puede ser un poquito y quizás esa es la idea un poquito hace como como de, de disonante esa es la palabra mm. un poco disonante entre este tono amable cierto y dulce que parece tener inicialmente y las cosas que tú nos empiezas a mostrar que suceden en este mundo lo que pasa es que mmm, nosotros vivimos en un vivimos en una sociedad como dice el meme eh, que también eh, que también tiene cosas bien duras, pero no por eso las vamos a explicar de manera no amable. Uh -huh. ¿Sí? Uno siempre está tratando de explicarse de manera relativamente amable el horror del mundo, uh -huh. o la belleza del mundo, cualquiera de las dos. Pero uno siempre está tratando de elaborarlo de maneras que pueda soportar. Ahora, en esa lógica... Tú das mucho espacio, es interesante cuchillos porque hay cosas que son súper específicas, sí. como por ejemplo los procesos y las comidas, voy a hablar de eso luego, eh, y hay otras cosas que dejas muy al aire, ¿no? y, que, y que ahí uno se imagina, y a mí me parece que hay un ejercicio poético ahí, de, de escoger nombrar algunas cosas y otras más bien dejarlas en, en el aire. Sí, hay harto, es, es, es raro porque hay harto trabajo, no, a lo mejor no parece. Yo me acuerdo cuando Jorge Drexler decía, yo estudié mucha guitarra, a lo mejor no se nota, pero les prometo que sí. Y él decía, por último, no me crean por cómo toco, pero créanme cómo tengo deformado el cuerpo. Entonces, eh, este es un libro que, claro, es cortito, a lo mejor no se nota, pero tiene mucha pega. Eh, y hay harta pega de decidir qué se cuenta y qué no, porque eh, Italo Calvino decía que, que los textos son máquinas flojas porque están hechos para que la gente los complete. Y la gente aporta un montón de lo que uno no dice. Eh, entonces, claro, hay cosas que uno no, no necesita decir o no quiere decir. Ajá. Ahora, ahí en, el, en Cuchillos, y lo recuerdo que hablamos con su autor, Andrés Kalapsky, eh, dice en la contratapa, ¿no? Y yo me quedé... Per de alguna manera guió mi lectura no sé si fue tan buena idea haberlo leído leído leer la contratapa antes de leer el libro en general trató de evitarlo que esto es como un camino del héroe al revés no eh, es lo que puso la gente de laurel acá eh, un giro bellísimo y original al tema del viaje del héroe no lo dice no dice que sea al revés eh, y el viaje del héroe es cierto para quienes nos gusta la mitología y la narrativa y Campbell cierto eh, que se instala con que ha llegado a ser tan muy popular viste que sale un sí, capítulo sí. de Rick and Morty Campbell Sí, sí, pues Joseph Campbell se volvió una celebridad de repente, una cuestión que le pasó al pobre. ¿Y ni se enteró? No, sí se enteró un poco, pero, pero, pero fue mucho. No, yo creo que se sorprendería con lo de Rick and Morty. <risa> <risa> no lo esperaba. Bueno, por si alguien no lo sabe, ahí le contamos: Joseph Campbell escribió un libro eh, muy importante para la historia de la narración sí. y de la mitología que se llama El héroe de las mil caras, en donde él establece esta idea del viaje del héroe, ¿no? Que es la base para cualquier relato. Eh, incluso en resistencia a esta idea del viaje del héroe, ¿no? de alguien que eh, es llamado por la aventura, de que tiene que sucederle un montón de cosas, que en el camino se va a encontrar gente que le ayuda, gente que es, eh, le resiste en su proceso, que él va a pensar que no es capaz y luego va a darse cuenta que sí es capaz y que no le queda otra, básicamente. Se come el camino del héroe, según Campbell, y claro, hace más menos sentido en ciertos caminos. Sí, sí. Pero, Tú también escoges a los personajes. El, el cuchillo hay una parte que es como estableciendo la lógica de este mundo, ¿cierto? ¿Quiénes son quién? ¿Dónde viven estos personajes? Después les pasan cosas y ellos tienen como que sobrevivir a eso y encontrarse otro lugar, ¿no? Eh, pero esa narrativa no necesariamente es tan transparente, porque escogiste también esas esa maneras de jugar con esa, con esa narrativa súper familiar que, nos, que, no, que conocemos y después decir, ya, pero voy a como borronear los límites tanto no sé, sé que yo quería contar una historia específica eh, y trabajé harto en esa historia específica que quería contar situada en ese mundo que me interesaba entonces no no, no hay una decisión eh, previa sobre sobre, la, mm, eh, sobre apelar a un género por ejemplo como género de aventura claro. eh, sino que hay el deseo de contar una historia específica y Sí me pasa que, por ejemplo, cuando uno lee, qué sé yo, eh, historias de aventura eh, preciosas para pa, niños, como eh, es súper bonito eh, eh, un, unos libros de Rick Riordan, que se me olvidaron ahora cómo se llaman, pero, pero que son eh, versiones de la mitología griega, pero puestos como uh -huh. en, 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 en el mundo de ahora, y que hicieron películas y todo eso, eh, son súper bonitos, pero siempre está la idea de... You're the chosen one, como tú eres claro. el elegido, como, eh, por eso me gustó mucho el giro que tenía la película de Lego, por ejemplo, claro. en que podría haber sido elegido o oh, no. Uh -huh. eh, pero tú eres el elegido y vamos a cambiar todo el mundo. Y yo sí sabía que a mí me interesa eh, un, un cambio del mundo que es más pequeño, que es como cambian eh, la situación del entorno propio. Eh, quiero decir, por, por hacer un, un, una metáfora pésima y muy allá. Pero, por ejemplo, yo nací en dictadura, mi, mi, mis padres eh, tuvieron vidas con, con pedazos, yo espero que yo haya sido un momento feliz de la vida de mis padres eh, durante la dictadura. Eh, en medio de todas las cosas espantosas que pasaron, la gente sigue viviendo, se las arregla para vivir, como, y eso es un acto de resistencia también. Uh -huh. Arreglárselas para vivir, arreglárselas para, para, qué sé yo, tener una fiesta y bailar entre en medio del, del, del horror que nos rodea. Uh -huh. Entonces, eh, para mí tenía que ver con, con poder contar una historia específica, pero también con hacerme cargo de que no siempre los cambios que uno logra cambian todo, todo el mundo. Sí. Tú dices eso, me acuerdo, hay un documental muy bonito eh, de Susana, ay, ya me voy a acordar su apellido, eh, brasileña, se llama La, 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 La Torre de las Doncellas. Y que es sobre mujeres, entre ellas Dilma Rousseff, que fueron eh, capturadas durante la dictadura brasileña y recluidas entonces en esta, en esta cárcel que era, que era bastante eh, abierta al interior, ¿no? Entre ellas, poder, uh -huh. tenían como una comunidad, están juntas las reclusas, eran como unas 12, en algún momento 20, y como ellas empiezan a desarrollar clases unas para otras, empiezan a desarrollar cocina, bordado y cosas. Y ellas dicen en un momento, es como, como nuestra resistencia fue crearnos espacio de felicidad. Eh, claro. esa fue la manera de sobrevivir y también de hacer resistencia las dos cosas, ¿no? Por supuesto y pasó también en los campos de concentración en Chile la gente se hacía clases de unas cosas y de otras el cuerpo Castro que estuvo eh, que estuvo en, en un campo de detenido hacía teatro como como se pudiera digamos y él era el, el comité el presidente del comité de bienvenida de lo, entonces eh, por supuesto esto no no es para trivializar de ninguna manera el horror pero eso es tanto la resistencia al horror como parte del horror. Mi novela no tiene que ver con, con la dictadura, pero sí tiene que ver con mundos en los cuales no podemos controlar todo. Sí y mundos que además están muy estratificados, ¿no? Eh, el, el mundo de, de acaso no todos los mundos están súper estratificados. Hay gente que cree que no, hay gente que, es que cree eso, que es un eso, invento vivimos, neolítico. No y además vivimos como en la fantasía de que no, eh, o sea la idea del de, de el, self-made man, es claro. que como tú vas a lograr, ¿cierto? Y, si, y también la idea un poquito muy fuerte de nuestra generación de que si tú te esfuerzas y si tú te, te, le pones color vas a poder llegar a lo, claro, pero vas a pasar a otro estrato. Sí. No es que no haya estrato, es que la, la idea Chamoyenta, es que vas a poder, con, con solo tu esfuerzo y nada que ver con tus circunstancias, vas a poder cambiar de un estrato al otro. Claro. Pero, claro, a veces uno, uno estudia, por ejemplo, a mí me da cuando, gracia cuando en el colegio a la gente le pasa que si yo le da media y hablan que si yo de la burguesía, los campesinos, los vasallos, los señores uh -huh. feudales. Eh, esas cosas que pasaban antes esas cosas que pasaban antes no no como ahora Son todos iguales todos iguales súper iguales está súper claro que somos iguales ahora en el caso de cuchillos ese mundo está definido por roles también o sea sí. yo ahí hablaba de los profesores y de la, la gente la que busca acuerdo, la busca sí. acuerdo que son mujeres que resuelven conflictos cierto me pareció fantástica y esa es una buena palabra la imagen de los durmientes Uh -huh. De las y los durmientes, que son una especie de profetas que, que están ahí porque les hacen caso, o sea, y los escritores que están ahí pegaditos a los durmientes para que en el momento que los durmientes respierten tomen nota de lo que los durmientes dijeron, porque de ahí viene la voz como de la de la trascendencia. La sabiduría está en el sueño. La sabiduría está en el sueño en la novela, y sin embargo, el mundo que crean tampoco es tan bueno. ¿No? Hay algo raro ahí como. Hay guardias que matan a gente a palazos. Sí. Sí, pasa que, que es raro porque por una parte no voy a venir aquí con la ridiculez como de que uno es llevado por su creación, pero sí es verdad que uno no tiene total control de lo que escribe, porque lo, los textos se mandan un poquito solo. Entonces, eh, a lo mejor si yo tuviera total control de lo que escribo, no habría escrito esta novela, eh, habría escrito una novela, no sé, más feliz, mm. más mentirosa o más verdadera, no sé, pero, pero me salió esta. Sí, ahora hay que decir desde la experiencia de lectora, ¿no? Que es una novela inquietante. A mí me pasa que me, me llamó mucho la atención y quizás por eso quise marcarlo. Es una novela que no es difícil de leer, pero que yo requeriría leyéndola de a poco. Uh -huh. Porque en términos de imaginario, o sea, de las imágenes que tú vas creando, son fuertes. Eh, así como, espera, te necesito cerrar un poco rojo y decir, espera, ¿qué me está describiendo? Mm. Y parte importante de esa descripción tiene que ver también con la materialidad del mundo. Sí. Y ahí lo que ellos comen, por ejemplo, mm. es muy importante. Ahora, como yo te sigo en redes, Andrés Karnavsky, <laughs> yo sé que tú eres un gran chef y que además tú haces muchas cosas con... Yo después pues leía en el libro y decía, además que tú y yo lo he visto, he visto cosas parecidas en el Instagram de Andrés Karnavsky, ¿no? Entonces hablemos un poco de ese ejercicio con la materialidad y de tenerte y que... Hay lugares que son mucho más difusos, pero este mundo, el mundo de, de, de lo vegetal mm. y de lo mineral que aparece en el libro, es súper preciso. Sí, sí, hay harto trabajo ahí con, con, con la pega de cocinar, porque el protagonista es una persona que quiere ser cocinero. Es eh, un estatus, Que es un estatus, sí. Eh, es un estatus distinto al que tiene en nuestro mundo ser cocinero. Eh, que es una, una pega, por ejemplo, muy muy importante, en general muy mal pagada. Eh, en que las diferencias de género bueno en fin va. y de eh, clase de nuevo y, y por supuesto entonces pero también pasa esta cosa como tan habitual en nuestra sociedad que en general muchas veces las mujeres hacen la cocina doméstica o la cocina profesional peor pagada uh -huh. Eh, mientras que los hombres accedemos a la cocina fancy ¿qué sé yo sí. yo subo mis platos a, a Instagram sí. eh, entonces la gente que hace el almuerzo de los niños todos los días menos porque porque ese es la, la comida de, 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 de supervivencia o sea, sí. eh, se le otorga menos menos prestigio entonces ya pareciera que lo que haces tú o lo que hacen los hombres chef uh -huh. eh, hay mucho más espacio para la creatividad, el juego, los recursos, tú haces cosas con algas. Y Nos con... premian la creatividad, digamos, porque, porque un montón de personas, a mí también me, me tocó mucho, lo que pasa es que mi hijo ya está tan grande, pero eh, a mí me tocó hacer mucho almuerzo para los niños de colación. Sí, por supuesto. Eh, pero ahí hay, siempre hay mucha creatividad, que crezca o ahora con lo que hay claro. en la despensa, pero esa creatividad está menos premiada. Pero claro. entonces en la novela, lo que hay es mucho interés por pensar una forma de comida distinta pero una forma de comida distinta que tenga sentido. Entonces hay harto trabajo, hay cosas que existen y que usamos, hay cosas que existen y que usamos menos, algunas que no usamos y algunas pocas cosas que no existen, muy pocas. Eh, pero está todo pensado para que los platos que hay tengan sentido. Uh -huh. Entonces hay, hay un trabajo ahí porque, porque uno se ancla en algo en el mundo. Es como, no sé si, ojalá que nunca te haya pasado, pero, pero cuando la gente tiene un ataque, por ejemplo, una, una crisis de pánico, sí. Eh, una cosa que es bien útil por ejemplo es tocar algo sí. o oler algo Ajá. ¿sí? volver a los sentidos para, para volver a la materialidad anclarse Ajá. ¿sí? alguna vez a mí me ha tocado estar con personas que están en un momento muy difícil y eh, entonces la primera cosa que he hecho por ejemplo toma aquí hay una ramita de romero huélela claro. como vuelve aquí claro. entonces esa es una manera en que la novela se ancla una Ajá. manera en que la novela eh, entiende dónde está si no la verdad la relación con el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y además también nos da pistas a nosotros, ¿no? Porque porque podemos imaginarnos darle darle un cuerpo. Ojalá a este mundo. Ojalá la gente se lo pueda imaginar. Pueden googlear algunos de los ingredientes. esta es una novela <laughs> que se puede googlear algunas cosas. Como... Sí, no, son es curiosas Además uno se las, se las imagina. Las puede dibujar también. Sería lindo, sería linda la versión ilustrada de Cuchillo Ah, sí, yo feliz. Bueno ahí se dejamos dejamos dejamo ahí el dato. Andrés Calatayá, antes de terminar, este libro ya fue lanzado recientemente. Está recién llegando a librerías. Está ya se supone en las mejores librerías y en algunas de, la, de las otras también. Ya. Eh, por lo menos en Santiago, eh, fuera de Santiago, Libros Chevengur, por ejemplo, de, despacha a todo el mundo. Eh, está en, la, en las mejores librerías, les decía, este es un libro de ediciones Laurel. Sí, que además de, debo decir, tienen estupenda curatoría. Cada es increíble, que... es, eso es lo mejor de este libro, que ustedes pueden ir con como... Confíen, no confíen en mí, confíen en la editorial. Es un libro bueno. Es verdad, es verdad, yo no, nunca me he caído con un libro de Laurel. Eh, pensando en eso mismo, y yo sé que es una fantasía y es una pregunta un poco maldita, pero ya estamos, hagámosla para cerrar. ¿Qué te gustaría que pasara con, con Cuchillos? Hay un, un libro de Spencer Holst que se llama El idioma de los gatos, que tiene un prólogo precioso de Rodrigo Fresán, que dice el primer libro de Spencer Holst se demoró 20 años en agotar su primera edición y fue un éxito rotundo. Por éxito rotundo me refiero a que cambió la vida de todas las personas que lo leyeron. Uh -huh. Entonces, claro, yo te decía antes de que entráramos, yo preferiría como opacar a J.K. Rowling, uh -huh. no en lo transfóbica, sino en, sí, <ríe> en... <ríe> sí, en estos momentos no está tan difícil. <laughs> no, 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 pero en, en vender muchísimo. ¿Y tener más y, plata que la reina. Y, y tener por lo menos, <laughs> por lo menos. Eh, que la comuna de la Reina. Eso es lo <laughs> no son mínimo. Pero, pero entiendo que con los tirajes y, el, y el, el espacio en el que me muevo es improbable. Y yo lo que esperaría es que a alguna gente le pasen cosas con el libro. Uh -huh. O sea, que ojalá no sea como, ah, sí, leí la novela. Que la gente no diga, oye, qué interesante la novela que leí. Sino que le pase algo. Ahora, yo creo que probablemente eso va a suceder porque la novela es muy distinta a mí me, me sí, eso es bueno, súper es ¿no? distinta o no sé si es bueno pero es es, es distinta es distinta entonces se van a van a tener una experiencia que va a tener que o, o sea los va a situar como lector lectora van a tener que hacer el ejercicio de ponerse en un lugar distinto porque es como ah ya ok, esto no es lo que no es yo espero que sea como el como el clásico de Enrique Iglesias casi una experiencia religiosa yo creo que puede ser más. Gracias, <laughs> Enrique Iglesias. Andrés Kalavsky, ha sido un tremendo placer conversar contigo. Gracias. Igual, por muchas la gracias. Radio. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día, pero mañana, a las 10, volvemos con un nuevo semáforo. Que tengan un estupendo día.